frente a esta lógica de mercado, nosotros promovemos un conjunto de alternativas que se están desarrollando en espacios como el foro, como fue en la Conferencia Mundial de los Pueblos de Cochabamba, que lo que buscan es decir exactamente el mensaje opuesto. El error del capitalismo es que trata a la naturaleza como un objeto, como una cosa, como si fuera algo externo que nosotros, los humanos, podemos transformar, explotar, convertir, modificar genéticamente, como si fuéramos dioses, sin respetar que la naturaleza tiene sus propias leyes naturales, intrínsecas, y que no se van a someter a las reglas del mercado, de la oferta y la demanda. Nosotros lo que queremos en Río Más 20, lo que debería ocurrir más bien, es que los gobiernos digan, nos hemos equivocado profundamente por tratar a la naturaleza de esta forma. Pedimos perdón a la naturaleza y vamos a empezar a reconocer las propias leyes intrínsecas de la naturaleza. Eso significa reconocer que también la naturaleza tiene derechos. No solo los seres humanos tenemos derechos. Las plantas, los animales, los ríos, los glaciares en nuestras montañas tienen derechos. Y nosotros hemos avasallado los derechos de la naturaleza. Tratamos a la naturaleza así como se trataba a los esclavos, objetos, parlantes, sin derechos, a los cuales se les puede hacer cualquier cosa. Este apartheid contra la naturaleza tiene que terminar. Entonces, la lucha contra la economía verde es la lucha contra el apartheid contra la naturaleza. Es la lucha por reconocer que la naturaleza tiene derechos y que nosotros los seres humanos, en nuestro manejo de nuestra economía, tenemos un límite. Que en nuestro manejo de nuestra ingeniería, de nuestra tecnología, de nuestra ciencia transformadora, tenemos un límite. Es reubicar al ser humano, a la humanidad, dentro de este sistema del cual somos parte. Este es el gran desafío. Queremos una humanidad que se regule en su relación con la naturaleza a través de las reglas del mercado, el camino de la economía verde, o queremos una humanidad que reconozca que es parte y no dueña de la naturaleza y que en esta relación con la naturaleza reconozca los derechos de la naturaleza, las leyes intrínsecas de la naturaleza, los ciclos vitales de la naturaleza. Este es el choque, gran choque que hay en dos concepciones para resolver un problema que obviamente nadie lo niega, que se ha roto el equilibrio con la naturaleza. Hay que restaurar la armonía con la naturaleza. Pero, ¿por qué camino? ¿El camino de la mercantilización en la economía verde o el camino de los derechos de la naturaleza y el reconocer que esto es un sistema, es nuestro hogar, y tenemos que tratar a nuestro hogar como tratamos en nuestras casas, con mucho respeto? Yo creo que hay suficientes elementos, y eso se lo ha visto aquí en el espacio del foro, no solo para rechazar la economía verde, sino para proponer una salida alternativa. Y que no solamente tenemos que hacerle una dura crítica al draft cero de Río Más 20, sino proponer un draft cero de los pueblos, un documento que vayamos construyendo desde los movimientos sociales, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los grassroots movements. ¿Cuáles deben ser los puntos en este draft cero? Yo creo que de lo que se trata es de recoger estas diferentes iniciativas, propuestas que hay, propuestas sobre los derechos de la naturaleza, propuestas sobre los bienes comunes, propuestas para un tema crucial como es la alimentación, basados en una lógica no de mercado, sino de soberanía alimentaria, como muy bien lo plantea la Vía Campesina. Propuestas que vayan en relación
al agua, de tratar al agua no solamente como una H2O, como una fórmula química, sino como la sangre de este sistema, y al cual hay que preservar no solo como sustancia, sino en sus ciclos vitales, en los ciclos vitales del agua. El tener planteamientos de que no sean de financialización de la naturaleza, sino de realmente conseguir recursos económicos para poder preservar y defender la naturaleza. Nos dicen no hay dinero para preservar la naturaleza, entonces hay que introducirla al mercado, porque solo introduciéndola al mercado vamos a conseguir plata. Nosotros decimos eso es falso. Se gastan al año 1.5 trillones de dólares en gastos militares y de defensa. Si ese dinero se utilizara para preservar los bosques, las cuencas hidrográficas, tendríamos una gran cantidad de dinero sin necesidad de mercantilizar la naturaleza para preservar la naturaleza. Si desarrollaríamos un impuesto a las transacciones financieras internacionales de solo el 0,05%, se obtendrían casi 700 billones de dólares que podrían utilizarse nuevamente para intentar reparar el daño que se ha causado a nuestra naturaleza, a nuestra madre tierra, sin necesidad de mercantilizarla ni financializarla. Entonces, nuestro draft cero tiene que poner enfrente una visión, pero también los instrumentos que nosotros vemos para poder desarrollar esto, y que existen, y ya se han venido planteando desde diferentes sectores. Entonces, la construcción de un documento alternativo en oposición a este draft cero que ha sido redactado fundamentalmente por las corporaciones y los tecnócratas del negocio de la naturaleza, está ya empezándose a construir desde la sociedad civil, desde los distintos sectores.